mis amores, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Yo amanecí súper feliz, como una lombriz, agradecida con Dios, porque miren con qué me encontré. Déjenles muestro. Vengo aquí a la cocina y miren con qué me encuentro. No sé cuál de mis hijas me lo dejó. Pero es un hermoso detalle. Ups. Vamos a ponerlo bien. Miren con qué me encuentro. Feliz Día de las Madres. Creo que es el mejor regalo del mundo. Esos regalos que no tienen precio. Ahorita que se despierten mis hijas, voy a saber de quién fue la idea, pero es un regalo hermoso, muy bonito. Miren las flores, están muy bonitas. Y creo que también por aquí hay unos tulipanes. Es un muy bonito regalo. Me siento muy contenta, dichosa, feliz y todo lo que le sigue. Muy bonito detalle de mis hijas. Mis amores, yo espero que en este día se la pasen ustedes de maravilla, con regalos, sin regalos. Yo creo que el mejor regalo que puede uno tener es el amor de Dios. Y cuando uno tiene el amor de Dios, uno tiene el amor del resto de las personas. Así que espero que se la pasen muy bien, mis amores. Aquí está Mickey. Belita va por allá con su camisa hawaiana. Que tengan un día maravilloso, mis amores. Ahí está mi Mico. Pásensela súper bien. Ya al ratito les sigo grabando, ¿sale? Hoy no voy a ir a limpiar las oficinas. Es Día de las Madres, así que me voy a consentir un poquito. Luego les sigo grabando, mis amores. Vamos que vamos. Oh my God, miren lo que me regaló mi Joanita. Miren nada más que. Ay, ahí está mi Danito hermoso. Say hi. Say hi. Miren lo que me regaló mi Joanita bananita. Está bien bonito. Oh my God, eso está bien bonito, mami, el ojito. Miren. ¿Qué dice? To one of the most important person in the world, to me. This is to show you how much I love you. Thank you for all the years, and I know this one will be the best one. Y acá también dice, I know this isn't enough, but I'm giving you all my love. This is everything, mommy. This is priceless. No tiene precio. Ya miraron. Qué bonito. En español dice, ¿qué dice? En español dice, yo sé que esto no es suficiente, dice, pero te lo estoy dando con todo mi corazón. Y acá dice que soy la persona más importante para ella, la más importante de todo el mundo. Y esto muestra todo lo mucho que me ama. Muchas gracias por todos los años. Y yo sé que este será el mejor año. Miren. Y aquí dice, I love you. Te amo. Best presents ever. I couldn't find chocolate, so I had to pick those. Y mi amor, es ok, mi vida. And that's why I asked you last night. Do you like chocolate with coconut? Yeah, mi vida. Ahí están mis princesas, mis regalos. Aquí está mi husband. Hola.
Ahora ya sí, ya se levantaron mis princesotas. Ya nada más falta mi Karen que se levante. Y mi esposo ya está por acá. Ya lo miraron, ya le saludó. Voy a guardar los trastes que lavaron ayer las niñas. Y vamos a preparar el almuerzo, mis amores, porque yo ya tengo mucha hambre. De hecho, ya me preparé una avenita. Miren. Se me antojó. Bueno, les deseo que pasen, de nuevo, les deseo que pasen un excelente día, que se la pasen súper bien con las personas que se la tengan que pasar, ya sea con amigos, con su familia, con quien sea, solos, aunque en realidad uno nunca está solo. Así que al ratito nos vemos. Adiós. Señor Cortina, el de la sonrisa hermosa. Alguien dijo por ahí que tienes una sonrisa hermosa, mi amor. Gracias. Muchas gracias. Gracias por todo su cariño, por todo lo bueno que nos dejan en este canal, por el cariño, el apoyo, los comentarios maravillosos que nos hacen sentir amados. Y luego les sigo grabando, mis amores. Bye. No, mi amor. Hola, hola, muy buenas tardes. Miren, quiero enseñarles ahorita cómo está. Hemos avanzado, no se nota mucho la diferencia, pero ya muy poquito, primeramente Dios, ya no va a estar así porque ya van a traer el storage el día martes. De hecho, tengo que ir con mi esposo. Yo creo que vamos a ir mañana en la tarde. De hecho, teníamos que ir hoy, pero hemos estado descansando, esa es la verdad. Hemos estado descansando. Ahorita vamos a ir a comer con los niños, a salir un ratito. Ya limpiamos en la mañana. Bueno, ellos limpiaron por mí. ¿Qué más? Ya vinieron a medir aquí. Acaban de venir a medir para empezar en la recámara de Karen. Van a hacer la pared. Le van a hacer un closet. Ya van a ver. Les voy a estar grabando todo el paso a paso. Mañana va a empezar el señor, ¿verdad, mi amor? Ah, sí. Mañana va a empezar a hacerle su cuarto a mi Karen. Le van a poner piso de madera. Olvídense, estoy bien contenta porque por fin nos decidimos y me da mucho gusto porque realmente un gimnasio no lo necesito por el momento. Gracias a Dios que puedo tener la oportunidad de ir a allá donde sigo yendo. Quizás algún día más adelante, cuando Karen empiece a ir a la universidad, pero no lo creo porque pues mi hija siempre va a tener aquí su cuarto. Esta siempre va a ser su casa. Y siempre es bueno tener una recámara extra, si no es para mi Karencita, pues es para cuando tengamos visita, cuando venga mi mami de México, cuando venga mi hijo de México, etcétera, mis amores. El caso es que ahorita ya nos vamos a comer porque ya hace hambre. Está bien bonita la tarde, no hace mucho frío, no hace mucho calor. Tengo unas cajas que abrir, ya me llegó un jarrón para lo ordené. ¿Me la puedes traer, papi? Sí. Ya está Valeria, está arreglando, ¿no? La grande, mi amor, para abrirla. Quiero, mientras baja Valeria, mi amor. ¡Valeria! ¡Valerio! ¡Mami! ¿Ya estás o todavía no? ¿Puedo ir así? Si quieres, mami. Miren, ya me llegó mi caja que tanto estaba esperando. Este fue mi regalo que me regaló mi esposo. Este es el regalo que me regaló mi esposo. Vamos a abrirlo. No, ni siquiera exactamente, ni lo envolvió ni nada. Dice que no le dio tiempo porque le tocó. Es que le tocó un cliente, mis amores. Ya salió bien tarde de trabajar. Y pues ya, pero vamos a abrirlo ahorita. Va a ir aquí en la isla. Ahí está mi Jonita, ya se bañó, está esperando que se le seque el cabello. ¿Verdad, mi amor? Uh-huh. Se le seque su cabellito. ¿Qué pasa? ¿Me vas a dibujar? Sí. ¿Dónde están las tijeras, mi vida? Las lavé en la mañana, aquí están. Siempre las pongo en el mismo cajón, nada más que las lavé. ¿Qué, mi amor? Miren, mis amores, les voy a grabar. Estoy bien contenta porque él sabe que desde cuando quiero un jarrón de estos.
Le voy, ¿cómo supiste cómo era la página y todo? Pues mi Karen. Mi Karen me saca la información. Esta es la tercera vez, por decirlo así. Yo he ordenado dos veces. Y con esto, pues, que ordenó mi esposo. Miren, mandan una tarjetita. No prendimos la luz, mi amor. Está todo apagado. Yo la prendo la luz, mi amor. Yo la prendo, mamá. Miren. Me gusta mucho esta compañía porque es bien cuidadosa. Hay muchas de ustedes que yo creo que nunca han ordenado o ya han ordenado, pero son muy cuidadosos con el, ¿cómo se llama? En la, bueno, con los cuidados, ensamblaje, creo, ¿no? Está súper, súper, viene así, miren, acércala a mi cielo. Viene bien cuidada, miren, esto viene en una cajita para aparte, con el foam, es la tapa, está preciosa, miren. Ahí está, preciosa, todavía ni la saco. No quiero hacer tiradero. ¡Ay, está bien bonita! Miren. ¡Oh, my God! Es la grande, mi amor. Yo pensé que habías pedido la chiquita. ¡Está preciosa! ¡Oh, my God! Está muy bonita, mis amores. Es que este color me encanta. Muchos de ustedes que me siguen de hace mucho tiempo conocen mis colores favoritos, saben que me gusta mucho el color oro, es mi color número uno favorito, junto con el rojo que me encanta, el blanco, el negro, pero este es el número uno que tiene, oh, es polvito. Miren nada más qué belleza, es el grandote, yo pensé que había pedido a mi esposo el pequeñito. Miren, y esta a veces lo pone así. Oh, wow, está precioso. Precioso, miren. Hasta para tomarme la foto del recuerdo. Mi regalo de 10 de mayo. Y viene bien ensamblado. Creo que se dice así. Está precioso. Vamos a comprarle unas flores aquí. Que vayan bien bonito para ponerlo aquí en el centro. Miren, aquí es donde va, ¿eh? Uy, me espanta. Está precioso. O en la sala. Se puede cambiar. Nada más. Después vamos a tener que regalar el otro que va aquí al lado. Está precioso. Pero sí está grande. No me imaginé que estuviera tan grande. Yo me lo iba a comprar desde cuando. Pero no lo tenían y no lo tenían. Siempre estaba out of stock. No lo tenían disponible. Y miren, ahora sí. Está muy bonito. Ya nada más me falta comprarle las flores. Pero bueno, mis amores, ya al ratito les sigo grabando. Voy a ir a comer, como ya les había comentado. Y ya, al ratito a ver qué les sigo grabando, ¿sale? Bye. Y pues bueno, mis amores, ya nos vamos. Vamos a ir a limpiar las oficinas. No íbamos a ir el día de hoy, íbamos a ir hasta mañana. Bueno, más bien me iba a tocar ir a mí solita mañana temprano, pero pues aún es temprano, aún estamos a tiempo, así que me va a acompañar mi esposo. Entre los dos es más rápido hacerlas. Y realmente es más, más el tiempo en que nos tardamos en llegar que lo que nos lleva a limpiarlas. Así que vamos, gracias que vamos a Dios, vamos que vamos. Ahí va el señor Cortina, miren. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos por allá donde estén viéndonos. Pues sí, mis amores, pórtense bien, que nada les cuesta. Y si se portan mal, nos invitan a los dos, ¿verdad, mi amor? Sí, que nos inviten. Que nos inviten al cotorreo. No se crean. Pórtense bien, mis amores. Saludos. Saludos. Al rato nos vemos. Al rato les grabo más bien. Al día siguiente. Al día siguiente. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, feliz inicio de semana. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¿Qué tal se la pasaron? Yo me la pasé súper padre con mi familia. No hicimos nada del otro mundo, nada de que no fuimos ni a cenar, ni nada de eso. Ya les había dicho en el en vivo que no, a mí no me gusta ir
de por sí los fines de semana a un restaurante, a menos que de plano tenga muchas ganas. Casi si algún día quiero ir a un restaurante con mi esposo o con mi familia, siempre vamos entre semana. Porque de plano, con pandemia o sin pandemia, los fines de semana está hasta el gorro los restaurantes. Entonces yo prefiero no visitar ningún restaurante en fin de semana. Pero bueno, mis amores, ayer fuimos con los niños. Ya tenía 20 mil años que no nos comíamos una hamburguesa de McDonald's. Mucho, mucho tiempo. Así que ayer nos invitó a mi esposo a McDonald's. Antes de irnos a limpiar las oficinas. Y pues mi carnecita tuvo que trabajar. Pero bueno, mis amores, hoy me tocó trabajar con Doña Anita. No sé si ya les había comentado, no lo recuerdo. Vi un comentario en donde decía que no sabía, dijo la persona, yo no sabía que Doña Ana ya estaba trabajando de nuevo contigo. Y pues solamente quiero comentarles que Doña Ana no está trabajando conmigo, mis amores. O sea, para mí, no me gusta decir esa palabra, pero bueno, para que me entiendan, como empleada, ella no está trabajando conmigo. Ella está haciendo sus casas, solamente que a veces nos conviene ayudarnos. Entonces, esos días que trabajamos juntas, esos días nos vamos a la mitad. Pero no es que ella haya regresado a trabajar conmigo como mi ayudante. Seguimos igual que antes y así seguiremos, porque así ambas nos sentimos contentas. Solo cuando nos conviene a las dos es que nos toca trabajar juntas. Pero bueno, estoy bien contenta. El señor ya empezó hoy en la construcción, bueno, no construcción, remodelación se podría decir así, de la recámara de mi Karen. Las niñas están bien contentas. Karen aún no lo sabe. Hoy le vamos a dar la sorpresa. Así que no sé cuánto le vaya a tomar al señor terminar la recámara, pero yo espero que ya en una semana esté lista. Así que ya les iré grabando poco a poquito, yo les aviso y vamos que vamos. Voy a poner gasolina, mis amores. Bye. Hola, hola. Pues yo ya llegué de la chamba. Ya llegué del trabajo. Ya adelantó demasiado el señor, miren. Ya no hay puertas del garage. Ya pueden ver, ahí está la pared. Trabajó bien rápido el señor, bien rapidísimo, porque apenas empezó a trabajar con la pared el día de hoy. Así que mañana, yo creo que mañana no voy a ir a trabajar, porque mañana voy a ir a comprar el piso de madera, que va a ser igual que el resto de la casa, color gris. Está bien grande este cuarto. Le va a hacer su closet allá. Ya troné la bocota. Déjenle, doy la vuelta a la cámara para que puedan mirar. Miren. Ahí está. Por aquí tuvo que pasar la luz. No sé qué va a hacer, pero el caso es que no sé qué va a hacer. Va a poner más luz aquí. Mañana va a quitar esos, que es lo del garage. Ahí están las puertas para el closet. Estas son otras puertas para el closet. Ya mañana todo eso va a desaparecer. Ya no va a estar aquí porque también van a traer el storage. Tengo que ir con mi esposo a comprar ¿cómo se llama? Tenemos que ir a comprar ahorita los blocks. Los van a ocupar para el storage. Y pues así va quedando. Miren. Hola. Adelantó bastante, ¿verdad? Ya tomó forma. Pero no, que no iba a poner luz. Pues sí, mis amores, voy a descansar un ratito a tomar agua porque tengo bastante sed. Mi esposo también acaba de llegar de la tienda y ya me ando jalando la playera. Me gusta bastante esta playera porque esta me la regaló. Venía en una ropa que nos regalaron y pareciera mi playera favorita porque está bien suavecita, bien cómoda, bien fresca. Pero bueno,
Mañana tengo que ir a comprar el piso. Iba a ir el día de hoy, pero como el señor lo necesita porque me dijo que en unos 3 días va a terminar. Uy, se va a echar a perder mis lechitas, necesito sacarlas de ahí. ¿Pero a poco ya no hay dónde conectar ahí el refri? Sí hay, ¿no? Sí, pero se lo va a llevar. Ok. Le regalé el refrigerador al señor que nos está haciendo la pared. Ah, ya lo conocemos de hace muchos años, ¿verdad, mi amor? Sí, mi amor. ¿Como cuántos años en total? Como 4, 8, como unos 8 años. Más o menos. Ya lo conocemos desde hace unos 8 años. Él ya nos ha hecho muchísimos trabajos en las 3 casas, ¿verdad, mi amor? Con esta. Ajá. En donde rentábamos, que fue donde lo conocimos. Era nuestro vecino, vivía ahí enfrente. Entonces, él nos hizo una pared, ¿verdad, mi amor? En el garage. Sí, le pedimos permiso al dueño. Bueno, en fin, mis amor, luego les cuento. Voy a descansar un ratito, voy a darme un baño y apague la luz. Ya mañana será otro día. Así que vamos, ya mi Karen le dio un golpe al carro. El primer golpe que le da al carro, que no es cosa. Pero bueno, ahora sí ya termino la boca. Luego le sigo grabando, aquí está mi Joanita. Mañana tiene un filtro, y ¿verdad, mi amor? ¿Por qué no tienen prendida la luz, mi amor? Field day. Ah, no. Prende la luz, por favor. Es un field day, ¿no, mi amor? Para agua. Ah, y nada más tienen un... Oh, ¿van a jugar en el agua? Todo el día. Tienes como alergia, ¿no, mi amor? ¿Es gripa o alergia? Pues, yo no sé. Bueno, mis amores, ya luego les sigo grabando, ¿ok? A rato los veo, ya está mi Karencita, está lavando los trastes, mi Valeria está ayudando, no sé, ya acabo de llegar, pero bueno, luego les sigo grabando, bye.